En el siglo XX surgen corrientes que buscan dejar atrás la creencia de que el arte debe ser la representación exacta de la vida. Propuestas que dieron origen a los modernos. Soy Ariel López Padilla y esto es Tras Bambalinas. Los modernos es una idea del doctor Agustín Arteaga y su interés por el arte moderno. Él es el que se concibió junto con Sylvie Ramon, que es la directora del Museo de Beaux-Arts de Lyon, esta exposición. Siempre se cree que la pintura de vanguardia en México pues es como un, pues vamos a decirlo, un refrito de lo que se está haciendo en Europa, y bueno, esta exposición lo que nos va a mostrar es que están al mismo nivel. Vamos a ir viendo cómo ciertas preocupaciones están vigentes y se reflejan en las obras de arte de lo que ocurría en un momento. La obra de arte es justamente ese vehículo de comunicación entre un creador que pudo haber existido hace mucho tiempo y una gente que hoy la contempla. Alguien tiene que imaginar a partir de una idea, de una tesis quizás que quiera sostener, cómo contar una historia utilizando como elementos de la narración las obras de arte. El curador es quien decide cuál va a ser el perfil que una exposición va a tener. Lo que buscamos es la apreciación de la pieza. ¿Cuál es el diálogo que va a tener el espectador con la pieza? ¿Cómo es que lo vas a impresionar? Cuando vimos que era necesario poder consolidar ciertos puntos de los diálogos que ni el acervo de Lyon ni el nuestro tenían en su conjunto, invitamos a la participación de otras instituciones. En el caso europeo, tenemos obras también del Museo Picasso de París, del Museo Centro Pompidou de París, y nosotros, bueno, de colegas del Museo Regional de Guadalajara y muchas colecciones particulares. Comienza una negociación con cada uno de los coleccionistas. Algunas son instituciones, otras son colecciones particulares. Nosotros proveemos la información necesaria al área de la coordinación de exposiciones y registro de obra, quienes ya dan seguimiento puntual a la parte jurídica en torno a esos préstamos. Implica una organización muy precisa y pues que implica una agenda que tiene que correr como un reloj perfecto. Vamos a hacer la peor pesadilla de Linda. Entonces sí, tenemos que llamar todos los días, porque si no, no va a salir. Sí. En esta ocasión es muy especial el papel que va a jugar la museografía, pues justamente estamos buscando que las piezas que vienen de otros países con las mexicanas se confronten. O sea, sí va a ser muy importante el punto de la sala en la que se va a encontrar el cuadro. El museógrafo, antes de decidir cualquier cosa, piensa en el público, piensa en cómo el público va a recorrer esta exposición y de qué manera puede entender, valga la redundancia, de una mejor manera el discurso curatorial. Siempre hay un diálogo muy estrecho entre los curadores y el diseño museográfico. Ahorita estamos en el periodo de demolición, entraremos a un periodo de construcción. Nosotros normalmente utilizamos tabla roca y después daremos paso a la parte de pintura. O sea, se hace una selección de una gama de colores que define como un poco la identidad de toda la exposición. Vamos a hacer los bastidores de 3/4.
9 de ancho. Ya, llevan 2, 4, 6. ¿Qué va? ¿Cuál es esta? El bastidor. Ya. El amado de la cueva no lo prestan, pero están quitando dos piezas muy importantes. Bueno. La realidad ya práctica es que a veces las piezas que quisiéramos tener o que consideramos más adecuadas para la argumentación curatorial, pues no necesariamente pueden participar en la exposición por cuestiones diversas que pueden ir desde compromisos previos de la obra hasta el costo que implica traerlas. Como saben, de último momento nos negaron una pieza que ya nos habían dicho que sí iba a venir para la exposición, que venía de Guadalajara. Entonces tuvimos que buscar pues, una sustitución con muy poco tiempo de anticipación. La sustitución va a venir del Museo Dolores Olmedo. Pero ahí está el asunto. El Departamento de Registro de Obra da seguimiento a todas estas peticiones y a cuáles son las particularidades de cada una, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, con museos del INAH, tenemos que hacer un contrato de comodato, que es un contrato de préstamo para que se pueda facilitar la pieza. Y aquí está el problema. Necesitan el contrato de comodato firmado antes de que salga la pieza del Museo Dolores Olmedo. Okay. Y entonces tendríamos que empezar a preparar el oficio para enviarlo para enviarlo a la Subdirección General, para que lo envíe a jurídico y para que empiece el trámite. Toda esta programación de los traslados de las piezas que requieren tiempo, organización de logística con muchas personas, pues no puede hacerse no es óptimo que se haga en tan corto tiempo, ¿no? La Revolución Mexicana, las guerras mundiales en Europa, alteraron el pensamiento y la creatividad plástica de muchos artistas, originando de manera simultánea nuevas formas de arte tanto en México como en Europa. Quería que revisáramos también el recorrido cuadro por cuadro. Esto era pero cuando se integra el michel, sí. Para insistirle, pero la directora... Una cosa que podría pasar sí. Sería a este móvil. Ya está, es perfecto. Porque te queda toda esta pared de puras cabezas y va a ser algo súper poderoso. O sea, es algo... muy impactante, ¿no? La exposición está compuesta por cerca de 150 obras que están en en porcentajes de 50%, 50% de artistas mexicanos y europeos. Lo que nosotros estamos pensando aquí arriba tiene que llegarle a la gente de una manera muy clara y muy neta. El catálogo busca lo mismo. Estas dos sí tienen que ir juntas. La 86 debería de pasar a la página 84. Tenemos que verificar que el orden de las imágenes corresponda al guión curatorial. Tenemos que decidir cuáles son las imágenes destacadas o no. Sí es como muy importante el ir buscando los pares. Porque este debería de ir con la cabeza de buey y la naturaleza muerta con la naturaleza muerta. Lo que me gusta mucho de este trabajo y de ser parte del equipo del doctor Arteaga es que cada vez las cosas salen mejor. Entonces, esta que viene va a ser muy buena y el catálogo va a estar muy bueno, muy, muy bueno. A
Hay una pequeña preocupación que ya te había comentado en términos de la circulación. Cerrar el muro que divide color con luz. No, color con espacio. A veces el museografía y curaduría visualizan el recorrido de las personas de una manera y en la operatividad, o sea, la gente como ya llega es muy distinto, ¿no? Ya las salas con personas funcionan y se viven de una manera distinta. Tras estar checando el recorrido con el director y con la gente de atención al público, definimos que era mejor para las circulaciones hacer un cambio en los planos. Porque lo ideal y lo que nosotros habíamos planteado es que las salas estuvieran listas el día 20. Si las salas están listas el día 20, el 21 se puede hacer la limpieza y el 22 podríamos empezar a ingresar obra. Las preocupaciones son muchas. Por un lado, el hacer un guión que sea claro, una historia que provoque en el público la sorpresa y la fascinación, la emoción. Pero no podemos dejar nunca de lado que cada que una obra se mueve, está en riesgo. Y lo que nosotros estamos moviendo es una de las grandes creaciones, resultado del trabajo de la humanidad. So, can they begin to open the truck? Yes, please? Okay, listo. Empezamos entonces. La parte más atractiva y que a todos nos fascina es ver llegar esas cajas, estarlas esperando 24 horas a que puedan aclimatarse para comenzar a abrir. Yo digo que es un poco como Navidad, es el día que abre uno sus regalos. Todas las obras se transportan en cajas especiales, que son cajas hechas de madera con ciertas adaptaciones hacia adentro para que la pieza se pueda proteger. Viene boca arriba. Así. Ya pueden bajarlo. Sí. Wow. Cada una de las colecciones tiene un registro o alguien que se encarga de hacer lo mismo que yo hago aquí. Colette es restauradora del Museo de Bellas Artes de Lyon. Ella viene justamente como responsable del estado de condición de las piezas, conoce cuáles podrían ser los problemas que podrían presentar. Se hace como una dictaminación y si llega a necesitar alguna ligera intervención en escamas o demás, se les otorga. What is adicio? What is adicio? Adicio is dirt. It's dirt. Not dirt. No, it's not dirt. Dirt. It's just so... But shall we install it already? I can test just if it is moving. Okay. It's okay. It's all right. It isn't moving now. We can hang it? Yes, if you want.
and have to open the next one. Obras de grandes maestros entran en diálogo a partir de su visión del entorno y de su realidad. A través de 9 núcleos temáticos que responden a discursos estéticos como el cubismo, el surrealismo, el retrato y el desnudo. Este proyecto, en términos de desde el inicio de la curaduría, nos ha llevado ya cerca de 2 años. Un buen número de encuentros entre los equipos curatoriales del Museo de Bellas Artes de Lyon y del Museo Nacional de Arte de México. It started with a project we had, an exhibition we had in Lyon called Les Modernes. And it has a great success. And we'd like to show it worldwide. But when we met Agustin, Sylvie and him thought about mixing the two collections. It was really fantastic to work with him because, you know, he knows very well the European art. And he had this envy to promote Mexican art so we could share the same passion. I think that at the beginning we had the largest selection, and so we had to reduce it, and we had to work on the proximity between the works. We've got a lot of paper, we see all the paintings, and we think, what can we do with this one connected with this one? And we see a lot of painting, we visit a lot of collections and museum. It's amazing how the two collections are matching together. And it was very our first surprise to see how it works. And I would like to say that it was a great pleasure for us to work with the team of the Munal. Es difícil encontrar la disposición de otra institución de prestar 80 piezas de su acervo para que viajen a México y puedan presentarse. Prácticamente el museo está cerrando salas de su recorrido permanente para poder prestar las piezas por el tiempo que van a ser exhibidas en México. Hay muchos otros retos, y eso es cómo lograr explicar, comunicar correctamente al público sobre la intención del proyecto y cómo dotarles de todas las herramientas académicas para que logren profundizar en lo que estamos narrando en las salas. No hay peor experiencia para el público entrar a un museo y salir y decir que no entendió nada, ¿no? Que los textos no explican, que el lenguaje es completamente incomprensible, que las piezas mismas son difíciles. Y nosotros realmente tratamos de esforzarnos en evitar eso. Porque al museo no solo se va a aprender o no solo se tiene que adquirir conocimiento, el museo también ofrece experiencias emocionales, de recuerdos. Dentro de la exposición vamos a tener esta obra de Diego Rivera que está pintada por el anverso y el reverso, una obra cubista que compartirá espacio con Braque, con Bacon y con artistas como Picasso. Nosotros nos convertimos en la voz del museo. Es vital para nosotros el manejo previo de los textos oficiales que van a salir a catálogo. Para conformar un guión de visita que siempre respete los valores curatoriales. Era difícil escoger entre tantas obras maestras cuál habría de ser la portada del catálogo, y finalmente nos decidimos por esta fantástica pieza de Fernando Léger de 1928.
creo que la posibilidad de que estas colecciones vengan a México realmente revitaliza mucho la propia lectura de nuestro arte, de nuestra historia y de nuestros propios acervos. Vamos bastante bien, vamos en los tiempos que habíamos considerado. Sí estamos contentos porque afortunadamente ha fluido muy bien el trabajo tanto con los comisarios como con el Museo de Bellas Artes de León. Y esto pues, nos ha permitido trabajar muy a gusto con todos los equipos. Estamos en tiempos, vamos ya a empezar con gráfica y otros detalles que se necesitan para que la exposición esté lista para el día de la rueda de prensa. El museo y las exposiciones son como un laboratorio en el que todo el tiempo hay que estar generando, produciendo, resolviendo. Ninguna exposición te demanda lo mismo. Pareciera que hay esta cuestión glamurosa de estar rodeado siempre de grandes obras y de grandes artistas, pero es un trabajo sumamente laborioso de una gran planeación que requiere una precisión al minuto de organización y donde participa todo mundo. Cuando nosotros realizamos una construcción cada que se hace el diseño museográfico, tiene que haber todo un gran cuidado desde el departamento de limpieza y mantenimiento. No hay nadie que trabaje en el museo que no tenga un rol importante. La seguridad, los guías, el grupo que recibe al público en la taquilla, en información. Es maravillosa esta institución y cuenta con recursos humanos extraordinarios. Como Museo Nacional de Arte, para nosotros es muy importante resaltar siempre la trascendencia y la importancia del arte y los artistas mexicanos. Toda exposición requiere un gran trabajo de coordinación por parte de los organizadores. Pero así como el diálogo entre las obras de arte fue perfecto, el diálogo entre los dos equipos fluyó. Yo soy Ariel López Padilla y esto fue Tras Bambalinas.